Esta es una terapia que ha venido siendo utilizada en la fangoterapia, peloterapia, peloideterapia. Tiene muchas denominaciones, sino que son, básicamente son sinónimos de fangoterapia, que se utilizan de acuerdo a los términos, de acuerdo a la composición con la que se realiza el material para hacer la terapia. Entonces, dando esta pequeña introducción, nosotros vamos a también hablarles un poco de la historia, de dónde viene. Es también importante decir que a veces nosotros vamos perdiendo las costumbres, vamos dejando escapar algunas terapias que ya han sido utilizadas por mucho tiempo, por esto que les decía antes, que esperamos nosotros encontrar la medicina milagrosa y sanarnos de un día para el otro. Entonces vamos a comenzar a compartirles un poquito unas diapositivas para seguir conversando. En todo caso, por favor, pueden ir cogiendo apuntes, ir redactando ya sus preguntas. Le damos la bienvenida también en este momento a alguien que está con nosotros acá. Es la señora Ana María Huacho, que nos ha venido a visitar y ella viene directamente al taller, ¿verdad? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros acá. Y vamos a hacer una práctica también de barroterapia, una práctica bastante rapidita, para que se den cuenta lo fácil que es utilizar todas las técnicas que tienen que ver con barro, bueno, y una cantidad de terapias naturales. Entonces, para comenzar nosotros a definir ya esta fangoterapia, podemos decir que como toda palabra, tal vez viene de un origen, de una etiología griega, que es terapeia, que quiere decir terapia, y fango, que quiere decir lodo, como pueden apreciar en las diapositivas. Entonces, para que sea un poco más sencillo el aprendizaje, simplemente es la terapia que vamos a hacer con el lodo, ¿no? ¿Y el lodo qué es? El lodo es básicamente una mezcla entre un sólido, puede ser orgánico o inorgánico, con un líquido que puede ser también enriquecido con cualquier metal para la patología que necesitemos tratar. Como antecedentes, nosotros vamos a tener que esta terapia ya ha sido utilizada como un tópico milenario y que tiene muchos beneficios, ¿no es cierto? Es un elemento terapéutico que ya ha sido utilizado por los egipcios, por los griegos hace más de 2.500 años y también por los romanos. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta terapia no es que salió a la luz hace un mes, hace un año, hace 10 años, ya tiene muchísimos años. Y es por esto que algunos estudiosos han realizado revisiones bibliográficas donde han evidenciado ya los beneficios de esta terapia. Han logrado también identificar los mecanismos de acción por los cuales esta terapia actúa en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entre los beneficios que nosotros tenemos son los principales, porque tenemos muchos. Podemos tener beneficios terapéuticos y beneficios estéticos, o los dos en una misma terapia, entre los cuales tenemos antiinflamatorios, también puede ser una terapia exfoliante, sedante, analgésica, seborreguladora, depuradora, relajante muscular, hidratante. Y también nos ayuda a reducir la celulitis. Esto dependiendo también la manera que nosotros utilicemos el fango y también la manera que el paciente nos tolere la fangoterapia. Dentro de los mecanismos de acción, como les decía en la revisión bibliográfica, lo que se ha podido determinar es que aumenta el umbral del dolor. ¿Cómo nos aumenta el umbral de dolor? Se estarán preguntando. Esto quiere decir que nos hace más tolerantes al dolor, o sea que nos va a doler menos cualquier patología que estemos padeciendo. Esto con la liberación de las endorfinas, que son los neurotransmisores que nosotros receptamos en el sistema nervioso central
y que nos va a producir la sensación de bienestar. También su acción antiinflamatoria. Con esta terapia nosotros vamos a inhibir las prostaglandinas y los leucotrienos, que son los responsables de la cascada de inflamación. Vamos a tener también la mejora de la cicatrización. ¿Esto cómo va a ser? Con esta terapia, que también podemos utilizarle con un poquito de calor o envolverle para que produzca un poco de calor, y dependiendo también la arcilla que manejemos, va a producir una termoterapia. Y esto lo que va a realizar es una angiogénesis. ¿Qué quiere decir la angiogénesis? Que es una creación de nuevos vasos sanguíneos, y esto va a mejorar la cicatrización. Y también vamos a poder mejorar la circulación sanguínea por este mismo efecto de la termoterapia, que va a realizar una vasodilatación de los vasos. Pues bueno, hemos hablado un poquito de las generalidades, hemos podido ver que es una terapia que tiene muchísimos años de uso y que ahora, hoy por hoy, tiene muchos estudios que ya le avalan como una terapia y han definido también sus mecanismos de acción por los cuales funciona esta terapia. También hemos conversado antes con usted, doctora, que a veces nosotros esperamos siempre encontrar el lado científico de las cosas, y a veces realmente en los pacientes no necesitan tanto ese sustento científico. Ha habido muchas terapias que nosotros manejamos que aún la ciencia no puede determinar cómo funciona. Pero, sin embargo, los pacientes se curan y siguen adelante y disminuyen sus dolencias, y eso está perfecto. Muchas gracias por toda esa explicación científica. Como dice el doctor, pues realmente nosotros conocemos, sabemos. Yo sé que allá atrás de la cámara tenemos bastantes estudiantes, algunos que están recién empezando la carrera, otros señores estudiantes que ya salieron del instituto y que de alguna manera pues ya conocen los efectos de este tipo de terapias, concretamente de la baroterapia, que es el tema de nuestro taller. Y también hay personas que no tienen ninguna formación en la naturopatía, sin embargo, son muy afectas a este tipo de aplicaciones. Así que para todos ustedes, bienvenidos, y cualquier duda que tengan, por favor, la estaremos contestando con el mayor de los gustos. Ahora vamos a hacer una práctica, ¿sí? Porque tenemos aquí ya una modelo. Que también es una paciente, porque realmente ella sufrió una caída y entonces tiene un dolor a nivel del sacro. Vamos a preparar, por favor, para quienes ya conocen la técnica, pues esta será una forma de recordar. Para quienes no conocen, será una forma de aprender. Así que, por favor, queremos que nos acompañen con la cámara para poder empezar a preparar el emplasto de barro. Vamos a hacer ahora un emplasto, ¿no? Vamos a hacer un emplasto de barro, el más básico, es súper básico, porque solamente vamos a utilizar un diluyente, que en este caso es el agua, y vamos a utilizar la arcilla. Eso no significa que nosotros no podemos completar la técnica dependiendo de lo que queramos lograr. Si es para desinflamar, si es para sacar el frío, si es para quitar el dolor, entonces dependiendo de eso nosotros vamos a añadir a esa mezcla, a ese emplasto, podemos añadir una cantidad de cosas que nos permiten potencializar el valor curativo del barro. En este caso concretísimo vamos a necesitar un recipiente para poder hacer la mezcla, la arcilla que ya la tenemos lista. Necesitaremos una espátula de madera con lo que nos permita hacer la mezcla. Vamos a utilizar agua fría por hoy. También podríamos utilizar agua caliente dependiendo del caso, pero hoy vamos a utilizar agua fría, ¿no? Para desinflamar la zona que por el golpe se inflamó. Exactamente. Entonces, yo voy a pasar este rato. Una cosita nomás, por favor. Siempre que trabajamos con barro, sí.
Para aplicar el barro no hace falta utilizar guantes, pero cuando vamos a retirar el barro, sí es necesario que el terapeuta use guantes. Ahora, por cuestiones de imagen, digamos así, no me he puesto ni la gorra ni me he recogido el cabello. Pero cuando nosotros estamos frente al paciente, sí es mejor tener el cabello recogido, una gorrita y la mascarilla. Eso es importante por protección para nosotros y también por seguridad para nuestro paciente. Así que este rato voy a pasar, vamos a preparar el emplasto y luego seguiremos conversando sobre esta técnica. Muy bien, Voy hasta a. que la doctora nos ayude con la preparación del emplasto, de los materiales, nosotros podemos seguir respondiendo algunas inquietudes que se siguen surgiendo a través del chat de esta presentación. Muchas gracias. Me voy a poner yo este momento la mascarilla porque voy a trabajar con arcilla, ¿sí? Y no quiero pues que se venga en mi nariz ninguna partícula de ese polvo. Y me están viendo, ¿verdad? Listo. Para la zona que vamos a trabajar, ¿sí? Es esta zona la que vamos a trabajar. Le vamos a pedir a nuestra modelo que por favor nos permita descubrirle la zona que vamos a trabajar. Miren cómo hago el uso de la toalla, ¿no es cierto? Aquí está su traje de baño. No le voy a pedir que se retire, pero tampoco quiero mancharle su traje, ¿no es cierto? Esto es por respeto a la paciente, por respeto a su ropa y por profesionalismo. Entonces, ¿qué hago? Le cubro de esa manera. Voy a remorder o introducir la toalla dentro en este caso del traje de baño, y le bajo un poquito, ¿sí? Le pido que pues, se ponga tranquilita porque nadie le va a ver nada más de lo que necesitamos y voy a bajar lentamente la toalla para descubrir únicamente la zona que necesitamos. La zona donde vamos a aplicar es esta. Es aquí donde vamos a poner porque aquí es el golpe. Si quisiera trabajar a nivel de riñones, trabajaría en esta zona. Y si quisiera trabajar a nivel de pulmones, trabajaría en esta zona. Y si quisiera aprovechar la postura, ¿sí? Y el tiempo que se está dando, pondría el barro en toda esta zona. Vamos a hacer ahora, ahorita le voy a cubrir porque no voy a aplicar todavía hasta poderle preparar. Vamos a utilizar más o menos, ¿sí? Una media libra. Una libra, vamos a ponerle una libra. Esta es la arcilla. Vamos a hacer aquí un espacio en esta partecita, en el centro. Quienes ya se graduaron y que están acompañándome, gratitud por ello, saben cómo tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y vamos a poner el agüita, en este caso es agua simple. Podríamos poner tranquilamente una infusión. Puede ser caléndula y podemos trabajar. Puede ser ortiga. Podríamos, dependiendo del caso, podríamos ponerle un poco de leche cortada. O también un zumo de plantas. Podríamos utilizar, voy a Doctora, decir, una palabra que para personas que no están familiarizadas podría resultar horroroso, pero tranquilamente podría utilizar orina, la orina de la misma paciente. tenemos una pregunta en el chat. Sí, cuénteme. Sandra Mosquera nos comenta, nos dice, si se busca calmar el dolor en una determinada zona, ¿qué le podemos agregar a la arcilla ya hidratada? ¿Podríamos ponerle un poquito de aceite de caléndula? Para calmar el dolor en la arcilla que ya está hidratada. Es tal vez de pronto Sandrita me está hablando de un peloide. Eso quiere decir que ya está listo, pero quiere mejorar el valor sanador del barro, ¿sí? Sí, también Entonces, Sandrita. podemos agregarles a estas mezclas, le podemos agregar cualquier esencia de alguna planta antiinflamatoria.
tal vez como el matico, la manzanilla. Entonces sí podemos, es un material muy noble que acepta algún tipo de esencias para eso. Gracias. Sí, ahí están también algunas respuestas. Muy bien. Aquí está ya tenemos la mezcla, ¿no? Por favor, cuando vamos a hacer un emplasto, tenemos que procurar que la mezcla no esté tan suelta, ¿sí? Que no se vaya a chorrear, porque eso es feísimo cuando manchamos al paciente. Es muy feo. Entonces, y eso también demuestra que no sabemos. Por lo tanto, procuramos hacer una mezcla homogénea con una pastita y que le permita manejar sin que se nos suelte. Pero también hay que cuidar que no se quede muy dura. ¿Sí? Si está muy Podemos ir dura. resolviendo otra inquietud, Sí, doctora. claro. Nos dice Mauricio Maxi, buenas noches, doctores. Una consulta, ¿cómo prepararía el barro si lo deseo mezclar con algún aceite esencial? Dice, ¿cuántas gotas se recomienda y cómo sería su preparación? Listo. El nombre de Mauricio Maxi nos Mauricio, pregunta. buenas noches, qué gusto. Gracias por la pregunta. Si yo ya tengo la mezcla preparada como en este caso, ¿sí? Aquí yo ya tengo la mezcla para aplicarla. Voy a aplicarle el aceite. Entonces, dependiendo, si es un aceite esencial, estamos hablando de un producto puro y el aceite esencial podría quemar la piel. Entonces le vamos a bajar, le pondríamos más o menos unas 5 gotas, nada más, en un kilo de barro, porque es aceite esencial, es purito. Cuando ya es un aceite que tiene aceite vehicular, entonces ya podríamos poner unas 15 gotas, no hay ningún problema. Ok, Muchas aquí está, gracias. perfecto. Hágame el favor, señora Anita María. Y nos va a ayudar. La zona de dolor, ahí, acá, ahí, acá, ahí. ¿Aquí duele? ¿Acá? Aquí no, aquí. Aquí, justo está ahí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a coger la mezcla. Está perfecta. No está floja, no se nos va a chorrear, pero tampoco está dura, ¿no es cierto? Entonces yo aplico, le pido que respire profundo y en el momento que está respirando yo aplico el barro. De esa manera no vamos a impactar, no la vamos a molestar, no vamos a generar rechazo. Eso es. Puede tener de 1 a 2 centímetros de espesor. Tranquilamente. Aquí tenemos el barro. Le ponemos muy bonito. Eso es. Doctora, ¿qué espesor se recomienda para el barro? ¿De qué grosor debe ser la capa, más o menos? De 1 a 2 centímetros. Muchas gracias. 1 a 2 centímetros. Y le vamos a dejar actuar ahí. Generalmente se deja hasta que comienza a secarse el barro. Cuando ya se comienza a secar, ya no tiene sentido que nosotros dejemos más tiempo porque ya ha cumplido su función. Hay personas que les dejan 20 minutos, 30 minutos. Está bien, ¿no? Pero yo prefiero dejarle el tiempo necesario, el tiempo que el cuerpo necesite, y la señal será cuando ya comienza a secarse. En este caso estamos haciendo un cataplasma o un emplasto. Este es un emplasto. Muy bien. Nosotros el día de hoy estamos haciendo un emplasto con Gracias. un propósito terapéutico, mas no estético. Entonces, cuando nosotros queremos lograr esto, no vamos a cubrir
con ningún plástico, ninguna venda, le vamos a dejar actuar por sí solo, entonces no vamos a querer darle ese efecto termorregulador. Así es, en este caso ya está aplicado, miren qué bonito quedó, ¿no es cierto? No está chorrado, no está manchado, está bonito. Y ahora le voy a cubrir con una toallita desechable, simplemente para proteger la cobija, proteger la sábana, en este caso la toalla. Le pongo aquí y le dejo. Y vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Por ahora le vamos a dejar más o menos unos 45 minutos y luego retiraremos. La diferencia entre emplasto y cataplasto. El emplasto le hemos puesto directo a la piel. Si es un cataplasma, pongo yo aquí la tela de algodón o una gasa. Sobre esta tela yo pongo el barro, ese barro que está ahí, yo le pongo aquí, le empaco bien bonito. Sí, todo bien bonito. El valor agregado, no se olviden, es muy importante. Le empaco bien bonito y luego voy a poner en la zona que corresponde. El efecto es superior cuando se hace directamente. Esto es más bien cuando tenemos pacientes que no quieren mancharse o que no quieren demorarse. Entonces aplicamos con cataplasma. Muchas gracias. Entonces, Listo. esperamos un Vamos ratito. a dejar aquí más o menos unos 40, 45 minutos y luego vamos a retirar. Mientras tanto, le pedimos que se ponga cómoda, la cabecita como mejor se acomode. Procuramos taparle, que no tenga frío. Y ahora vamos a seguir. Por favor, si tienen preguntas. Sí, que nos digan nomás. Antes de continuar con las respuestas, doctora, que a veces nosotros pensamos que para alguna patología particular siempre necesitamos agregarle algo más a la arcilla, les voy a recordar que no siempre es necesario, porque ya la terapia con el fango, en el lodo, ya solo esta mezcla ya es terapéutica. Entonces, no sería siempre recomendable mezclar con algo para potenciar. Simplemente, si nosotros en casa tenemos la arcilla, la menos agresiva, como manifestaba la doctora, es la arcilla blanca. Entonces, con esa terapia, con esa mezcla, nosotros ya estamos logrando los beneficios de esta terapia. No es necesario siempre enriquecer con algo. Si hay la posibilidad de enriquecer con esto, con conocimiento de causa, lo podemos hacer, pero no nos vamos a hacer problema si nosotros en la casa no tenemos aceites esenciales o no tenemos algas rojas, algas verdes, algas azules. Nosotros no nos hacemos problema y nosotros ya con esta mezcla vamos a estar haciendo ya la terapia y vamos a conseguir los beneficios que antes ya mencionamos. Bien, muchas gracias. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Ah, ya, antes había una pregunta, algo de artritis. Perfecto. Ya hace rato les dije, tal vez se van a tapar los oídos y los ojos. La mejor aliada, ¿sí? La mejor aliada para barroterapia es la orina del propio paciente. Pero bueno, para quienes dicen qué horror, pueden buscar toda la bibliografía del doctor Atom Inoue. Él es el creador de orinoterapia. Pueden leer y darse cuenta que los beneficios son fabulosos. Entonces, la orinoterapia, la orina del propio paciente, es el mejor aliado para barro. En caso de que no sea así, podemos utilizar para la artritis, podemos utilizar la cera diluida, la cera calientita. Le podemos mezclar en el barro y eso bien caliente le aplicamos, se forma una masita y se aplica en la zona de dolor, que pueden ser los nudillos, que pueden ser las rodillas, los tobillos, los codos, cualquier parte que esté sintiendo el dolor. La cera diluida es una de las terapias favoritas para este caso. Sí, doctora, tiene razón. Entonces, como manifestaba, vamos a hacer esta mezcla y también tiene un nombre. Se llama parapeloide cuando mezclamos con la parafina. Entonces, como les decía al inicio,
Todos los nombres que tenemos son sinónimos y también adquieren su nombre de acuerdo a las mezclas que nosotros vayamos haciendo. Lo importante es tener la idea clara de que se mezcla este sólido orgánico o inorgánico con un líquido. Y de ahí le podemos seguir enriqueciendo de acuerdo al conocimiento que tengamos. Muchas gracias. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Allá, en este caso hemos utilizado lo básico, un diluyente y un sólido, básico, básico. En este caso es agua fría y es la arcilla, nada más. Solamente esas dos cosas y hemos formado la pastita, como ustedes pudieron ver. Tiene que ser manejable, no tan suelta para que no se chorree, no tan dura para que no se rompa y se nos caiga. Entonces, les vamos, sí. Entonces hemos utilizado eso como básico, la arcilla y el agua, en este caso. Eso no significa que también podamos poner otra cosa. Por ejemplo, para decirles algo, antes de que se me adelante, en inflamación de útero o de ovarios, ¿sí? Podemos utilizar tranquilamente el huevo a punto de nieve, solo la clara de huevo batida a punto de nieve, ya no usamos agua, simplemente el huevo batido a punto de nieve, dependiendo de la cantidad, ponemos el número de huevos y mezclamos. Y hacemos la masita y ponemos en la zona afectada para desinflamar, es fabuloso. Pueden hacer la prueba y luego me cuentan. Otra posibilidad también es el perejil, el agua de perejil, sirve muy bien para hacer el mismo proceso. Y hay un montón de cosas. Podemos poner planta pulverizada, si hay un problema de cicatrización, como nos decía el doctor, por todo el manejo de hormonas. ¿Sí? Entonces podríamos utilizar en el caso de una herida que no quiere cicatrizar, podemos poner el matico pulverizado. El matico es seco, se pulveriza, se hace polvito la hoja y se mezcla en el barro. Para las personas que se están conectando este rato, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Este rato nosotros estamos con una paciente que sufrió una caída, que se golpeó la parte de la cadera. Entonces es un traumatismo que ella tiene a este nivel y nosotros estamos utilizando para ayudarle a aliviar este dolor la barroterapia. Entonces estamos curando con barro, estamos ayudándole. Recordemos siempre que nosotros no vamos a curar espontáneamente, se pone y se cura. Nosotros, aparte de esto, nosotros provocamos que nuestro cuerpo reaccione y empiece a curarse por sí solo. Ese es el objetivo de este tipo de terapias, que son alternativas, ¿no es cierto? Porque si nosotros quisiéramos darle alguna pastilla, la diéramos, pero con sus respectivos efectos colaterales y afecciones en algunos órganos. Muy bien, entonces aquí me acordé de algo bien importante que siempre recalcamos a quienes están estudiando con nosotros, para quienes ya se graduaron y de pronto se olvidaron, que el cuerpo tiene un poder sanador, ¿sí? Entonces lo que hacemos con estas terapias alternativas es eso, estimular ese poder sanador que tiene el mismo cuerpo. ¿Hay alguna otra pregunta? Y si no, seguimos. En este caso... Hay que repetirle un poquito la pregunta porque a Cris no se le escucha mucho. Allá. La pregunta es, en el caso de quiste, pero es que sí están viendo, creo, ¿no es cierto? La pregunta es para quienes tienen quistes de ovario, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos añadir? ¿No es cierto? Aquí en los quistes yo les recomendaría el apio, ¿sí? Puede ser la planta de apio picada finamente o puede ser el agua de apio. Y con eso nosotros preparamos el emplasto y lo aplicamos. ¿La localización en dónde sería? Si es ovarios, directamente en la zona abdominal, justo donde están ubicados los ovarios. Vientre bajo. Vientre bajo, exactamente. Entonces podríamos aplicar la frecuencia todos los días, no hace daño. También podríamos añadir la papaya bien, bien madurita, hacemos un puré
y mezclamos en el barro y con eso tenemos también toda la potencia de la papaya, que es un poco suavizar las estructuras para el proceso de sanación. Es importante también recalcar, doctora, que nosotros, este rato hay personas que tal vez no tienen un conocimiento tan específico sobre la medicina o terapias naturales. Entonces, es muy importante decirles que nosotros cuando empezamos a hacer las terapias debemos ir viendo la tolerancia del paciente, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros les decimos este rato que generalmente se les pone todos los días, es porque así toleran la mayoría de personas. Pero si una persona, un paciente, no nos tolera tan seguido, nosotros vamos buscándole la frecuencia de acuerdo a este paciente, ¿no? Y entonces no nos olvidemos que cada paciente es individual. Entonces, a medida, o sea, como términos generales, nosotros vamos dando las pautas, pero de ahí siempre vamos probando la tolerancia. No nos olvidemos de eso. Ya que nosotros en la casa vamos a tal vez a decir, no, que yo aprendí en el taller que se le ponía todos los días. No, no es una regla. Esto es de conocerle al paciente, de tratarle al paciente y de ver cómo reacciona a la terapia. Muy bien, muchas gracias también. Por favor, aunque sea barro, podría generar cierto tipo de alergia. Por lo tanto, antes de aplicar el barro o cualquier sustancia en el cuerpo de un paciente, primero se recomienda hacer una prueba. Y la prueba generalmente se la hace en el borde interno del brazo, ¿sí? A la altura del codo. Ahí es ahí donde vamos a aplicar un poquito. Esperamos unos 3, 4, 5 minutos. Si es que comienza a causar escozor, a enrojecerse, a causar molestia, significa que hay intolerancia a eso, por lo tanto, no podemos aplicarlo. Muchas gracias, doctor. Es importante, como le decía, explicarles esto a los pacientes, a los terapeutas o personas que quieran aplicar estas terapias en la casa. Muy bien, ¿de pronto hay alguna otra pregunta? Sí, muy bien, muchas gracias. En efecto, el barro se puede aplicar en cualquier parte de la piel, incluso se puede aplicar de manera intravaginal, en forma de tampones para problemas ginecológicos sin ninguna complicación, con ciertas temperaturas, dependiendo qué es lo que queremos lograr. Entonces, si podemos aplicar en una zona tan íntima como es la vagina, por ejemplo, ¿por qué no podríamos aplicar en el rostro? Sí, se aplica en el rostro. Se pueden utilizar, generalmente me gusta utilizar los aceites que son más vehiculares, como el aceite de almendras, puede ser el aceite de girasol, puede ser el aceite el aceite de caléndula. Bueno, yo no he usado el aceite de caléndula porque me parece un poquito fuerte, pero tendría que hacer la prueba. Hay el aceite de oliva. Ese es ideal para el rostro porque si nosotros podemos consumir, entonces también podríamos aplicarnos de manera externa, ¿no es cierto? Lo de la caléndula lo voy a probar. Podemos usar el aceite de aguacate, ¿sí? Hay otro aceite que me encanta, además del de almendras. Pero bueno, el aceite de arroz, que se puede usar tranquilamente en dosis pequeñas. Todo depende. Por favor, todo depende de qué es lo que queremos lograr. Y como nos dice el doctor, ¿no es cierto? Siempre respetando la individualidad. Hay personas que tienen el rostro mixto en cuanto a resequedad o grasa. Entonces, vamos a utilizar determinado número de gotas de aceite. Si un rostro es grasoso, yo tengo que utilizar menos cantidad de aceite. Si el rostro es seco, vamos a utilizar un poquito más de aceite, ¿sí? No nos podemos ir en contra de la naturaleza de su propia piel. Podemos hacer, nosotros trabajamos muchísimo con la mascarilla de barro y me encanta ponerles, por ejemplo, la frutilla, porque la frutilla tiene penicilina natural. Eso me ayuda a proteger el rostro porque algunas personas son hipersensibles.
Entonces, al poner la frutilla, neutraliza un poquito esa parte de resequedad que podría causar el barro o algo de escozor y me protege y a la vez beneficia la piel. Depende de qué quiero lograr. Si yo quiero aclarar la piel, tengo que poner ciertas cosas para añadir eso y potenciar el efecto. Si quiero aclarar la piel, un aliado ideal es el agua de perejil. Si quiero simplemente suavizar la piel, pues yo le podría recomendar un poquito de yantén. El yantén picado, ¿sí? O el agüita de yantén me sirve muchísimo para darle suavidad a la piel. Y una cantidad de cosas, la nata de leche, el limón, El tomate. el tomate de árbol es ideal, podríamos ponerle ahí una fruta amarilla chiquita, ¿cómo se ¿Ubilla? llama? Las ubillas. Las ubillas son ideales para exfoliar la piel. Sí, es importante también decirles que entonces para el tratamiento de mascarillas faciales, nosotros debemos determinar qué es lo que queremos lograr, como manifestaba la doctora. Podemos utilizar, hay como les digo, los estudios científicos que nos avalan ya en rosácea, en dermatitis, también nos avalan también para utilizar en acné. Por ejemplo, nosotros, dependiendo de lo que vayamos a tratar en rostro, es importantísimo ahí más que en las otras partes del cuerpo, probar la tolerancia, ¿no? En rostro vamos a probar la tolerancia, vamos a ir por periodos de tiempo de 5, 10 minutos y vamos a ver cómo reacciona el paciente. Si son específicamente, para darles un ejemplo, en los procesos de acné, nosotros vamos a hacer una seborregulación, vamos a poner el lodo en la carita. Y este sí vamos a dejar que se termine de secar, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer en otras patologías, no vamos a permitir que el lodo se seque y es más, vamos a cubrirle con un papel film para permitir que se caliente la zona, pero que no se seque y no vaya a resecar demasiado la piel. ¿Qué pasa también cuando nosotros terminamos la terapia y la piel queda muy seca? Doctora, ¿qué podemos hacer? En ese caso, se utiliza una cremita cuando la pielcita generalmente, no siempre, pero generalmente el barro tiende a resecar algunas pieles. Entonces, después de haber retirado completamente la mascarilla o en cualquier parte del cuerpo, se recomienda humectar. Con una cremita humectante, se recomienda la crema de lechuga o de pepinillo o la crema de pepino. Es importante saber que la barroterapia nosotros por sí sola dentro de las propiedades es antiinflamatoria. Entonces se puede utilizar a nivel de todo el cuerpo, ¿sí? Dentro de la bibliografía nos dice que ya está comprobado que nos ayuda muchísimo en los procesos reumatoides. Entonces a las personas que quieran probar algo diferente con muchos beneficios, podremos acudir a esta terapia tranquilamente. Bueno, y ahorita me acuerdo que cuando estamos hablando de procesos reumatoides, generalmente se me vienen las rodillas, se me vienen los codos y a veces el emplasto no es tan cómodo. En ese caso podríamos utilizar otra técnica que es el vendaje. Pero bueno, este no es el tema de hoy, así que en una próxima oportunidad estaremos hablando de esa técnica o les invitamos, ¿no? Acá, ¿por qué no entrar al instituto y poder adquirir los conocimientos en todas esas técnicas? Solamente duran 2 años y medio, ahora 5 semestres y salen expertos, no solo en barroterapia, sino en todas las técnicas que tenemos acá en el instituto. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, nos dice, ¿hay algún tipo de paciente que no se le pueda aplicar Sí, como toda terapia natural. Hay contraindicaciones, entonces es bien importante tener en cuenta eso. Un sector de la población a quien no se le puede aplicar barroterapia de manera extendida son las mujeres embarazadas. Ahí es mejor evitar aplicarles barroterapia. ¿Por si nos qué? Sí, ¿Por sino. qué? ¿El por qué? Porque pues hay un ser humano que se está formando, que no tiene suficientes defensas y el barro es
adherente, ¿sí? No nos olvidamos eso, quiere decir que así como da, también saca. Y como saca la toxicidad, saca lo que nos está haciendo daño, la inflamación y todo eso, también puede absorber todos los nutrientes del feto, del bebé que se está formando. Por esa razón, se pide que a las madres embarazadas no se les ponga, sobre todo en la zona abdominal, no se ponga barro. De pronto, si se necesita aplicar de urgencia, qué sé yo, en las manos, en los pies, en alguna otra zona, tiene que ser una aplicación rápida, porque también puede descalcificar, sobre todo al bebé. Ya, me faltaba un poquito. ¿En qué otros casos? También en heridas abiertas también, ¿no? Es complicado poner directamente el barro. Se puede poner, ayuda al proceso de cicatrización y de sanación, pero en este caso se tiene que buscar otra técnica, que puede ser el vendaje, pero sobre una tela de algodón, sobre algo natural para evitar el contacto directo de la tierra con la zona. Se puede evitar también en enfermedades infectocontagiosas cuando no se tiene el cuidado suficiente para evitar que el terapeuta se contamine o contaminar otra parte del cuerpo. Por esa razón es mejor tener mucho cuidado o evitar en esa circunstancia. También a las personas alérgicas, intolerantes a la tierra, también evitamos poner emplasto de barro. A no ser que podríamos ir adaptándole, ¿no? Sobre todo con la urinoterapia, que es un efecto vacuna y que puede ir ayudando a superar el problema. Ahora sí me permite la pregunta. En este caso, para, a ver, un aceite que podría ayudar para una hernia inguinal, podría ser el aceite de romero. ¿Podría ser el aceite de romero? Sí. Entonces, para más o menos guiarle sobre la pregunta a la persona que nos está preguntando, debemos determinar en primer lugar el nivel del grado de la hernia, ¿no es cierto? Porque nosotros en las terapias alternativas, si bien es cierto, podemos tratar a todo tipo de pacientes, debemos saber que también tenemos nuestros límites, ¿no es cierto?, como terapeutas. Y entonces debemos determinar si esto es de resolución quirúrgica o tal vez podemos ayudarle con esta terapia y con otras terapias más. Entonces, nosotros no tenemos que aventurarnos y decir, no, con el barro o con cualquier otra terapia vamos a ayudarle al paciente. Entonces, siempre vamos a fundamentarnos, ¿no es cierto? Vamos, mientras más investiguemos, mientras más conozcamos, vamos a poderle ayudar de mejor manera al paciente. Entonces, la respuesta es simple. Primero vamos a tener que determinar el grado de la hernia. Si es de resolución quirúrgica, pues el especialista lo hará. Y si no, entonces podremos utilizar algún tipo de terapia dentro de las tantas que tenemos a la mano. Solo para completar, es bien importante eso, no arriesgarnos más allá de lo que nosotros debemos para evitar sobre todo el bienestar del paciente. Todo está permitido, todo, excepto hacer daño, ¿no? Y a veces con buena voluntad, con buena intención podemos hacer daño, lo que llamamos nosotros la iatrogenia, que es hacer daño queriendo hacer el bien. En el caso de la hernia umbilical, ¿funciona? Ya, un ratito, por favor. En el caso de la hernia umbilical, ¿funciona cuando está en casos iniciales o ya hay control médico, sí que no corremos ningún riesgo? Yo les recomendaría en un algodón empapar el algodón con el barro, sí, para eso el barro tiene que estar un poquito suelto, le empapamos bien, hacemos una bolita, una torunta se llama, ¿no es cierto? Y esta bolita de algodón con barro la podemos envolver en una gasita y la ponemos sobre la hernia. Y encima se puede poner una cintita, esta cinta que es micropore, me parece que es muy suavita, de tal manera que el barro vaya desinflamando, pero también vaya ayudando a reducir esa protuberancia. Entonces, por ahí podemos tener alternativas, siempre y cuando, como nos dice el doctor,
medir hasta dónde nosotros podemos llegar. Ok. ¿Algo me decía, por favor? Tengo una pregunta, doctora y doctor. Nos dicen, en la Lorena Villavicencio, ¿algo para las espinillas tal vez? ¿Estas terapias de barroterapia podrá ayudar para eso? Por favor, doctor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, creo que antes ya respondimos de manera general. Sí, nosotros en el acné vamos a determinar en consulta qué tipo de acné tenemos, no sé, o sea, de qué grado nosotros podemos tener. Entonces ahí nos vamos a ayudar. Sí, es muy recomendable esta terapia con fines estéticos, como se les manifestó al inicio de la presentación. Vamos a tener los dos tipos de beneficios, terapéuticos y también estéticos. En este caso es un beneficio estético el que vamos a lograr con esta paciente y es muy recomendable. En casos de acné, de las espinillas, entonces nosotros colocamos el barro. Encima colocamos una tela para evitar la absorción de los tóxicos del plástico que vamos a colocar encima. Entonces sería barro, una tela y el papel film, que es este plástico que se cubre totalmente la cara, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a conseguir ahí es una termoterapia a través del barro y vamos a hacer la seborregulación. Entonces, ¿qué quiere decir la seborregulación? Es que si hay esta secreción excesiva de sebo, ¿no es cierto? Vamos a poder tratar de equilibrar esta regulación de las glándulas sebáceas. Es importante también decir que todas las terapias que nosotros hacemos no es una sola la que hacemos. Nosotros le analizamos al paciente, por ejemplo, si nosotros tenemos un inconveniente ya de un acné que se está presentando por una defensa, la piel recordemos que es el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, entonces si este problema de la persona está siendo expresado a través de la piel, nosotros tenemos que llegar a la causa. No es simplemente darle, aplacar este rato la enfermedad, por ejemplo, es una expresión nada más. Si el paciente está con acné, nosotros debemos tratar de identificar la causa que lo está ocasionando esto. Pero sí, si nosotros solo queremos utilizar como medida general nada más, nosotros siempre queremos curar la causa. Pero sí, si nosotros queremos solo utilizarla como terapia, sí lo vamos a utilizar. Como le dije antes, vamos a colocar el fango, el lodo, vamos a colocar después una tela, vamos a colocar después el papel film y sí, en este caso vamos a dejar que se seque. Entonces con eso vamos a realizar la seborregulación. Y podríamos añadirle, sí, gracias Máster Álvaro Roales por ayudarnos con la pregunta, podríamos incluirle gotas de limón, que también es astringente, y de esa manera enriquecer también el valor de sanación que tiene el barro, el poder curativo del barro, ¿no es cierto? Podríamos poner tranquilamente las gotitas de limón y eso va a ayudar bastante, o podemos poner la misma frutilla, bien hecho un purecito, bien aplastadita y la podemos mezclar. Aprovechando la pregunta estética, también nosotros vamos a decirles que esta terapia se utiliza muchísimo con fines de estéticos. Entonces, recordemos que la belleza del ser humano también nos ayuda a tener buena autoestima. Y el autoestima, como resultado, nos ayuda a tener un buen sistema inmunológico. Entonces, con eso no nos vamos a enfermar muy seguido, o si nos enfermamos, vamos a tener una buena respuesta ante cualquier enfermedad. Por ejemplo, nosotros con excelentes resultados hemos visto que en pieles resecas, con la fangoterapia obtienen un excelente resultado. Entonces se queda la piel más suave, más tersa, en casos de celulitis, más elástica. Entonces, con fines netamente estéticos, es muy recomendable. Ahora, si nosotros vamos ya a las patologías, ahí sí recomendamos, como les dije, abordar al paciente de manera holística.
Muy bien, a mí me parece súper importante recordar esto, que muchas veces las manifestaciones físicas tienen que ver con otro trasfondo, ¿no es cierto? Detrás de eso hay otras cosas que pueden ser emocionales, que pueden ser energéticas, que pueden ser espirituales, que pueden ser espirituosas, bueno, no me halen de la lengua. Sí, puedo seguir y alargarme más en ese tema. Pero sí es importante que la manifestación física puede ser simplemente eso, una manifestación, un llamado de atención de que algo está pasando y que no se le está tomando en cuenta. No sé si está cómoda. ¿Sí? Ok. No, ¿hay alguna otra pregunta? Tengo otra pregunta de Iván Marcelo Quintana. Doctora Elvita, ¿qué se puede poner en caso de inflamación de ganglios a nivel del cuello en caso de niños? Muy bien, por favor. Perdón. ¿Qué se puede poner a nivel de inflamación de ganglios, inflamación de ganglios a nivel del cuello? Ya, nosotros a nivel de ganglios en el cuello tenemos obviamente una cadena ganglionar. Entonces es importante, como les dije, determinar en primer lugar, qué es lo que está pasando, o sea, hacer un diagnóstico correcto de lo que está pasando. Nosotros no podemos decirle este rato a medida general, póngale esto o póngale el otro, porque es ser irresponsable con el paciente. Y si nosotros queremos ayudarle, tal vez a un familiar en este caso, y le vamos a decir, con esto te vas a curar, es mentirle, ¿no es cierto? Entonces tiene que acercarse a consulta donde cualquier terapeuta, donde cualquier profesional, para que le valore y le haga un diagnóstico acertado. Partiendo desde ahí, si nosotros podemos continuar con tal vez algún tipo de enriquecimiento del fango, del lodo, del barro, ¿no es cierto? En términos generales, ahora sí le voy a contestar, y como parece que recién se nos está uniendo, y bienvenida. Iván es estudiante del instituto. Ah, ya, bienvenido. Entonces, a manera general, para cualquier proceso de inflamación, este barroterapia ya nos ayuda. O sea, como vimos al inicio que se dio la explicación, que con las revisiones bibliográficas que se han hecho con varios estudios, esta terapia con barro inhibe la secreción de las prostaglandinas y los leucotrienos, que son los responsables básicamente de producir la inflamación. Entonces, inhibiendo esto, vamos a inhibir la inflamación y con esto también vamos a disminuir el dolor. Y para completar nomás, aquí se puede poner tranquilamente a nivel del cuellito, se puede poner un emplasto. Y a veces resulta molestoso. Entonces, aquí yo recomendaría aplicar un cataplasma, ¿sí? En una gasa le ponemos el barro, puede ser peloide, ¿sí? Que es como más manejable, le ponemos el peloide, le extendemos bien, envolvemos la gasita y le ponemos a nivel del cuellito como si fuera un collarín. Perfecto. Y eso le queda perfecto. Le puede añadir, Iván, y para quienes nos están escuchando, puede ponerle la sábila, pero recuerde que la sábila tiene que ser desaguada. Siempre, siempre la desaguamos. Le dejamos el día anterior todo el cristalito, le dejamos en agua y al otro día le podemos utilizar, le licuamos, le molemos, le rallamos, le hacemos como nosotros querramos, le podemos con una peinillita, ¿sí? Tranquilamente podemos deshacer para que no estén los cristales formados o duros, sino que se diluya y le podemos mezclar. Es fantástica la sábila para ayudar a desinflamar ganglios. Permítame, doctora, ser un poquito reiterativo. Entonces, los beneficios de este barroterapia para las personas que se siguen conectando, no es necesario enriquecer con otras sustancias, ¿no es cierto? El simple hecho de ya colocar esta terapia, estamos obteniendo ya todos los beneficios, ¿sí? Entonces, no nos, como es este, no nos limitemos. Como este taller es para conocimiento general, para que cualquier persona que quiera poner en práctica esta terapia, esta bonita terapia, pueda lograr conseguir estos beneficios sin limitarse tanto o sin estar buscando tantos aceites esenciales o tantas sustancias que a veces no encontramos y que nos truncan la terapia.
Entonces, no, vamos a conseguir lo que tenemos a la mano y podemos conseguir tranquilamente todos los beneficios. ¿Y qué tal que no tenemos agua? Podemos utilizar el agua de la vida, que es la propia orina, que es barata, está todo el tiempo con usted y el efecto es impresionante. Así que, por favor, les recuerdo leer Orinoterapia del doctor Atom Inoue y después me van a agradecer. Gracias. Tenemos una pregunta más. Gracias. Todos. ¿Se puede usar ceniza volcánica con barroterapia para algún paciente? Claro, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Al inicio les manifestábamos que nosotros vamos a lograr esta barroterapia. Los ingredientes son básicos. Este rato el polvo volcánico viene a ser el sólido y lo vamos a mezclar con el agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Ya barro, pero a base de polvo volcánico. Entonces, ahí está la respuesta. Nosotros debemos meternos en la cabecita qué es la barroterapia. Entonces, es el tratamiento o es la terapia que vamos a hacer con el lodo. ¿Y el lodo cómo se hace? Es con un sólido, ya sea orgánico o inorgánico, y le añadimos un poco de líquido de cualquier tipo. Entonces, nosotros vamos a conseguir los efectos terapéuticos de esta manera. Y sí, con el polvo volcánico, sí, muy beneficioso. Sí, también se puede poner el carbón activado. Podemos añadir eso. Y aquí es importante algo. Nosotros acá, pues yo tengo ahí una fundita, no sé si es posible que me ayude con esa fundita de arcilla blanca. Tenemos aquí una arcillita blanca aquí, que es media libra, es poquito a poquito, hasta es menos de, sí, ¿no? Una media libra. Imagínense, esta arcillita blanca cuesta $10. Entonces, de pronto nos puede resultar súper costoso y nosotros queremos cobrar poquito a nuestro paciente. Podemos preparar nuestra propia arcilla. No es difícil. En un lugar que nosotros tengamos en la casa, puede ser el jardín, obviamente que no hayamos puesto fertilizantes, pesticidas, que no esté rondado por los gatitos, ¿no es cierto? Podemos hacer un hueco de 40 centímetros, de ahí nosotros extraemos la tierra y la quitamos los gusanitos, las piedritas, todo lo que puede haber ahí y le extendemos al sol. Dejamos eso más o menos unos 8 días. Obviamente que hay que estarla moviendo, hay que estarla curando con la luz del sol, con el calor del sol. Si usted está seguro que no va a llover, le puede dejar en la noche para también aprovechar la energía de la luna, la energía yin. Tendríamos la energía yang y la energía yin, ¿no es cierto? Y tendríamos preparada nuestra tierra. Ahora, si está muy gruesa, ¿qué hacemos? La molemos. Podemos molerla con una piedra. Con estos focos redondos, son increíbles que nos ayudan para moler la tierrita. Sale muy delgadita. Y luego le podemos pasar por un cernidor, estos sedazos que son hechos de cola de caballo, me parece que son tan finitos. Y si no, simplemente en una media de nylon. Metemos la tierra en la media de nylon y estamos jugando de esa manera. Y tenemos un polvo sumamente delicado, sumamente finito. Le guardamos en una botella de vidrio, perdón, una botella, es de vidrio siempre, ¿no? Podemos... Sí, de plástico. Ah, también. Sí, ah, no, no, en una botella de vidrio entonces, o en un recipiente de barro, o de madera, de cualquier material, excepto plástico. No guardemos el barro, no guardemos la tierrita en un plástico, ni en funda, ni nada que tenga que ver con plástico. Y le tenemos en un lugar seco, que no haya humedad, que no se vaya a contaminar, y usted tiene ya su materia prima. Es la forma más sencilla de hacer la arcilla, y con eso se evitan gastar tanto. Ahora, si es para consumo oral, ahí sí les recomiendo solamente la arcilla blanca, para gargarismos, o para enemas, o para tomar. Ahí sí es solamente la blanca. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Es posible aplicar el barro a una persona operada de corazón abierto? Sí es posible, siempre y cuando no vayamos a interferir, ¿sí? No vayamos a causar un problema, que no se nos vaya a caer la tierrita en la zona que puede estar recién en proceso de sanación.
hay que ser cuidadosos. Podemos poner, en este caso, se puede proteger la zona. Podemos poner una tela toalla, una tela de algodón, y encima ponemos el cataplasma. Ahí no recomiendo en plasta, sino en cataplasma. Sí podemos hacer. Sí, sí podemos utilizar. Con agua de matico. Pero siempre y cuando sabiendo la procedencia, o sea, el por qué tuvo esa operación. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a poder actuar, ¿no es cierto? Entonces, de manera general, sí, tratemos de no arriesgarnos mucho en casa. Si nosotros vamos a querer hacer en personas que tienen alguna patología específica o una patología crónica, nosotros acudamos directamente donde una persona profesional en el tema, ¿no es cierto? Porque nosotros no vamos a hacerle ningún, no vamos a ayudarle, no vamos a darle ningún beneficio si no sabemos la causa del por qué fue operada esta persona. Recordemos que también las enfermedades cardiovasculares, específicamente en hipertensión, está contraindicado el cataplasma porque nos aumenta la barroterapia, porque nos aumenta la presión. Entonces deberíamos hacer un control y bajo vigilancia, ahí sí podemos hacerlo. Siempre y cuando, esa es una recomendación muy buena, siempre y cuando en pacientes catastróficos, ¿sí? Siempre debemos apoyarnos en las recomendaciones médicas. En cualquier patología catastrófica. Muchas gracias. Tenemos una pregunta, me parece interesante esta. ¿Cómo debo aplicar para una terapia de barro para el estrés y ansiedad, es decir, el mal genio? Linda la pregunta y la respuesta también es linda. El barro tiene muchos beneficios. Una persona que está sumamente estresada, ¿qué hacemos? La metemos directamente al barro. En este caso ya no vamos a usar ni en emplasto ni en cataplasma. Para una persona estresada yo le recomendaría un enterramiento, ¿sí? Es otra técnica, pero bueno, está dentro del barro, ¿no es cierto? Claro. Un enterramiento, ¿qué significa eso? Que en un lugar donde tengamos un terreno o busquemos un terreno, obviamente que no sea tierra contaminada por cerdos, por animales, por pesticidas, una tierra que está descansada, hacemos nosotros un espacio, un hueco, un hoyo largo, no profundo, sino para ponerle al paciente acostado, ¿no? Nosotros hacemos un hueco largo, un poquito más alto de la dimensión del ancho del cuerpo. Y le vamos a acostar y luego le tapamos con la misma tierra. Es impresionante cómo la energía yin, ¿sí?, de la tierra va a absorber todo ese estrés, toda esa contractura. Ojo, no le van a enterrar, no le van a echar la tierra sobre la cabeza de repente, no van a aprovechar, por favor, ¿no? Sí. Entonces, siempre le vamos a dejar la cabecita afuera. Ponemos una toallita, hacemos una especie de almohada en ese hueco y ponemos la cabecita. Y desde aquí para abajo vamos a cubrir completamente con la tierra y dejamos la cabecita afuera. Ahora, ojo, hay personas que sufren de claustrofobia. Y el hecho de sentirse encerrados ahí, imagínense, el hueco tiene que ser exacto para que entre la persona. Los piecitos topando en la parte de abajo, ¿sí? En los pies, en las plantas de los pies, y topando acá a la altura de los hombros y de lado y lado. Por lo tanto, es exacto. Y encima le vamos a tapar. Entonces comienzan a desesperarse. En ese caso se pide... no se pide, es obligación del terapeuta, de quien está haciendo la terapia, estar al lado, sentarse ahí. Generalmente dura entre 15 y 20 minutos el enterramiento, pero hay personas que comienzan a desesperarse y entonces tenemos que sacarles antes. Ahí sí, no es que controlamos ni nada, porque es tanta la desesperación que es mejor liberarles. Les quitamos, les ayudamos a sentarse y ahí sí les ayudamos a respirar. Sí, para complementar un poquito su respuesta, recordemos los beneficios de la barroterapia. Y en esta patología, específicamente en el estrés, recordemos que la persona empieza a sentirse como que con dolores en la parte de los hombros, de la espalda, entonces empieza a tener contracturas.
Entonces es ideal esta terapia para estas personas estresadas. ¿Por qué? Porque tiene beneficios antiinflamatorios, tiene beneficios analgésicos y también nosotros, aprovechando la pregunta, recordemos que podemos darle un masaje antes de colocar el barro a estas personas, específicamente en el estrés. Vamos a darle al nivel de la nuca, también bajamos hacia el cuello, hacia los hombros, hacia la espalda, porque manejamos la cadena muscular, ¿no es cierto? Y vamos liberando de esa manera. Y aparte de que vamos dando un masaje con un poquito de arcilla, vamos exfoliando. Y lo que permitimos es el paso de los nutrientes y también una mejor salida de las toxinas del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces es ideal para el estrés. Muchas gracias. Ahorita me permite, sí, por favor. Vamos de una vez. No sé si seguimos con las preguntas, pero ahorita voy, ya es tiempo de retirarle. Nos vamos con nuestra paciente, por favor. ¿Está bien o ya está cansadita? Ah, ya se durmió, perfecto. Ahora sí, como voy a retirar, entonces me voy a poner mi mascarilla. Me voy a poner los guantes. Bien, gracias. Y vamos a retirar. Ahora le voy a retirar con agüita tibiecita, ¿no? No le voy a poner frío, así que vamos a, en este momento, en esta misma, aquí en esta misma toallita, vamos a, sí, habría que botarles agua si está muy. Listo, aquí está. Muy bien. Vamos a temperarle un poquito el agua, ¿no? Sí, pero ya empezó a secarse, ¿no es cierto? Acá en el centro todavía falta. Tranquilamente puede quedarse una hora más. Pero ahorita ya nos tenemos que ir despidiendo. Por esa razón yo voy a retirar. Voy a retirar todito para no causarle daño. Sí están viendo, ¿no es cierto? Eso es. Aquí estamos viendo cómo le retiro. Estoy procurando retirar lo mejor posible, de tal manera que no se me ensucie ni la camilla, ni las toallas, ni generarle molestia a mi paciente. ¿Duele? ¿No? Ok. Hay que tener cuidado, la espátula debe estar completamente limada, los filitos, pulida completamente, que no vaya a estar con astillitas porque podríamos lastimar la pielcita, ¿no es cierto? Entonces está, mire, completamente pulidita y esto nos favorece. Ahora, como es una zona tan pequeñita, estoy poniendo ahí. Esto es fácil. Ya, ahora sí le voy a retirar. Y le vamos a poner, ¿dónde está la agüita? Caliente, perfecto. Ahora voy a utilizar una toallita de papel. Más acá, por favor. No, tranquilo. Ahí. Perfecto. Listo. Voy a mojar. El agüita está temperada, no está fría. Sería horrible ponerle este dato agua fría. Abro la toalla y voy a comenzar a retirar desde los bordes, desde los extremos. Entre menos le martirizo a la paciente, mejor. Vengo acá.
la manera como usted trata la técnica, la manera como usted trata a su paciente, está dando a conocer el nivel de profesionalismo que tiene. Le enjuagamos. Y miren, casi, casi le retiré todo con una sola pasada de la toalla. Puede retirarle con una toallita de papel absorbente, le puede retirar con una toalla de algodón. Hay personas que utilizan pañitos húmedos, a mí no me gusta porque se gastan muchos. Y además que ya vienen con otras sustancias. ¿No es cierto? Ajá. En otros casos, cuando las extensiones corporales que hemos puesto la barroterapia, también podemos utilizar, les vamos a hacer dar una ducha directamente. ¿Sí? Puede ser, sí. Entonces, con eso estamos haciendo también un poquito de hidroterapia. Cuando hacemos la estética corporal, que es una técnica para todo el cuerpo, ahí generalmente se utiliza la ducha, porque como es todo el cuerpo con lodo, entonces no... Nos demoraríamos mucho tratando de quitar. Ahora sí me voy a retirar los guantes de la manera correcta, ¿no es cierto? Ahí detengo. El guante está contaminado, se quedó adentro y luego desechamos esto en la basura. Y este rato le voy a poner una cremita para que la pielcita no se reseque, un poquitín nomás. La forma bonita y correcta es esta. Yo he cogido la crema aquí en esta mano. ¿Qué hago? Cruzo en la otra, cruzo en el dorso, ¿sí? Y yo tengo crema por los dos lados. ¿Está frío? ¿Muy frío? ¿Listo? Y voy a trabajar. Y a la vez que le hice barroterapia, también le doy valor agregado, que es un masajecito. Y seguramente me va a traer unos cuantos pacientes más. Pero si yo le trato mal, va a decir, no se vayan ahí porque no me trataron bien y los que podían venir ya no regresaron. Pero con el masajecito, y si es reductivo, mejor no. ¿Sí? ¿Le pasó el dolor? Fantástico. Muy bien, me alegro mucho y le felicito. A veces el dolor también calma y pasa cuando hay predisposición, ¿sí? Cuando el paciente está predispuesto también a curar. Sí, recordemos también que a veces nosotros como terapeutas debemos tener la conexión con el paciente, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido casos que esta terapia la hemos realizado a muchos pacientes, pero en uno no funcionó. Entonces, no se frustren tampoco los compañeros que están este rato estudiando. Les recuerdo que a veces es cuestión de conexión. Le podemos mandar, por ejemplo, si hoy no me funcionó a mí con la paciente, yo le puedo mandar donde la doctora. Y entonces, ahí puede tener los excelentes resultados que estamos viendo este rato. Todo depende también de la conexión que nosotros tengamos entre terapeuta y paciente. Así mismo es. Y también también depende de la gana que tenga el paciente de curarse. Hay pacientitos que demandan de mucha atención y entonces prefieren estar enfermitos porque ahí les visitan los nietos, los hijos, los hermanos, cuando están enfermos, cuando están sanos ni se acuerdan. Entonces ellos prefieren estar enfermitos. Y pacientes que prefieren estar enfermos es difícil curarles, ¿no es cierto? Porque ellos tienen réditos. Como, sí, justo ahí cabe la frase que nos enseñó en su debido momento el doctor César Rivadeneira, que siempre que nosotros vayamos a tratar un paciente, en la primera vez que nos encontremos con él, en la primera cita, le preguntemos si está dispuesto a hacer las cosas, a dejar de hacer las cosas que le enfermó. Entonces, si el paciente dice, sí, sí estoy de acuerdo a curarme, sí estoy de acuerdo en dejar de hacer las cosas que me enfermaron, procedemos. Porque si no, nosotros no logramos nada. ¿Cobramos? O sea, sí, no, lamentablemente esto a veces es un trabajo altruista que se hace. Hay muchas personas que no tienen las posibilidades para pagar con dinero, pero sí a veces con las actitudes y con la gratitud de la vida, nosotros nos sentimos más que pagados. No siempre todo es lo material.
A veces sí hay personas que obviamente por algo también están estudiando para tener su ingreso para tener que comer, pero nosotros siempre debemos darnos cuenta de que sin el tipo de persona que somos, ¿no es cierto? Si nosotros somos una buena persona, si nosotros estamos aquí para ayudar, eso mismo podemos transmitirle al paciente. Pero si nosotros ya nos ven que dice, no, este doctor es, no solo quiere sacarnos el dinero, lo que sea, entonces realmente puede ser una terapia que le dure un cierto tiempo y de ahí no más. Pero en cambio, si nosotros realmente le queremos ayudar al paciente, el paciente va a sentir eso y vamos a tener la conexión de la que hablábamos antes. Muchas gracias. No sé si hay una pregunta más y si no. Les agradecemos tanto. Muchas gracias por esta charla muy estupenda. Creo que muchas personas están interesadas ya que hay demasiadas preguntas. Tema muy interesante. Mis felicitaciones para usted, doctora María Alba Costa, a usted, doctor Flores. Tenemos gran cantidad de personas conectadas en Zoom y mediante Facebook. Entonces, creo que estos temas es muy importante. Por comentarles también que la próxima semana, el día miércoles 21 de septiembre, de igual manera a las 18 horas, vamos a tener un nuevo tema con este taller Cosmobiomedicina. Este taller lo va a dirigir el tecnólogo William Morales. Entonces, es un tema muy importante también, el cual vamos a esperarles a las mismas personas que están conectadas aquí y que se sigan sumando más personas para que vayan conociendo el arte de esta medicina alternativa como es la naturopatía, en lo cual nosotros somos los profesionales, lo somos a nivel nacional, diría yo, los mejores, y vamos a luchar para que estos profesionales formados en nuestro instituto no solo se queden dentro de una ciudad, sino su apogeo sea internacionalmente. Le agradezco por toda esta charla que nos han dado, una cátedra magistral por parte de ustedes. Les felicito nuevamente. Muchas gracias por prestar su tiempo para darnos esta demostración con baroterapia. De igual manera, a la paciente, pues esperemos que le haya gustado esa terapia, porque se le ve que sí está un poquito más ágil, ya le vi moverse de lo que no podía. Que sí le pasó el dolor, nos dijo que sí, sí. Si le cambió el dolor, entonces fantástico. Magnífico. En esta parte también muchas gracias por su atención, saben que estamos a la orden para cuando ustedes nos necesitan y siempre, siempre dispuestos para extender las manos en cualquier circunstancia. Me uno a la despedida del máster Álvaro Ruales, de la doctora María Alba Costa, y principalmente quiero agradecerles a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Sepan también que el conocimiento que uno tiene está aquí para ser brindado, para ser compartido. Recordemos que no siempre nosotros conocemos todo, y a veces en clases también nosotros aprendemos de muchas personas que ya conocen algún tipo de terapias, entonces también estamos abiertos a eso. Muchas gracias por haberse conectado.